Hola amigos de 5 días, buenas noches Pedro. Buenas noches, Mónica. Oye, pero mira, vinimos combinados tú y yo. Sí, hoy. Así, estamos sincronizados. Señores, como les prometimos, vamos a continuar con el tema de aquel festival de los niños que se celebró en el 79, ya hace muchos años, Pedro. Sí, sí, bueno, el año en el 19 serán del 79, 89, 99, 9 y 19. Wow. Oh, Dios mío, 40 años. 40 años. Sí, tú y yo estábamos muy recién. Wow, pero verdad, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, señor. Sí. Bueno, por pero eso es que hemos querido. Leila dice que ya se recuerda y todos dicen que se recuerdan como si fuera ahorita, ¿verdad? A los que no nos toca recordarnos, sino que nos los cuenten. Es a nosotros porque no estuvimos ahí, ¿verdad? Exactamente. Como ni no teníamos estuvimos capacidad ahí, tampoco, claro, estábamos de biberón. Estábamos muy niños. Sobre todo tú. Pero, pero vamos ahí. Señores, hemos querido tener a este grupo de artistas de nuevo con nosotros porque nos resultó corto el tiempo. Y también queremos que Leila Pérez y Pérez, que sí fue a España con el ganador, en este caso nos dijo que fue Andrés Aybar, nos cuente cuál fue su experiencia, cómo quedamos como país y que nos sigan hablando de sus experiencias como niños cantores en una época donde cantar estaba medio vedado como profesión porque los papás ya nos contaron que tenían miedo que ellos dejaran sus profesiones por ir a cantar. Tú que también tuviste quizás en tus inicios esos problemas, aunque yo creo que no, porque tú vienes de una familia de cantantes. Eso es lo que pasa. El mío que fue muy totalmente de música, de sí, músicos todos, sí, 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 sí. Es distinto. Sí, es distinto. Mi papá vivía orgulloso. Bueno, de hecho, eso me ayudó mucho en la vida porque me rompió el miedo escénico. A los 12 años ya papá me ponía en medio de las reuniones a cantarle. Ay, y qué bueno. Sí, y eso hizo que, pues que me guste tanto la escena y que me guste tanto hacer arte para los demás, que es realmente lo importante, todo lo que hagas, hacerlo para los demás. Claro, y mucho más un artista, en este caso, que vive para los demás, el aplauso de los demás es realmente, pues, su pago. Señores, nos vamos a la pausa y volvemos con todos estos artistas. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a miles han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Service World. Preparamos todo tipo de laptop, electrodomésticos, proyectores, celulares, cámaras, impresoras y mucho más. Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Naco, número 14. Llámanos al 809-287-8302 y nuestro WhatsApp 809-802-6116.
con nuestra sucursal en Santiago en la Avenida Estrella Sadalá, número 15, Plaza Isabel Emilia, local 103. Para más información, 809-724-5315 y nuestro WhatsApp 809-287-8302. Service World. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? ¡Conócelo! La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la bolsa de valores, bolsa de productos, depósito de valores, puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. De júbilo por sus obras en el Templo El Calvario. Del 24 al 28 de este mes, celebrando el 38º aniversario. Mensajes con los pastores Jesús Diloné, Darío Mateo y Miguel Luperón. Además, cantantes invitados, testimonios, música en vivo. Cultos a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10:30 de la mañana. Comparta con nosotros estos tiempos de júbilo por sus obras. Templo El Calvario en la Abraham Lincoln 964, a dos esquinas de la John F. Kennedy. Dios quiere bendecirte. Te invitamos. Bueno, señores, agradeciendo y apreciando el poder de convocatoria que tiene Leila Pérez y Pérez, hemos podido reunir de nuevo, y ahora con mucho más puntualidad, este grupo tan maravilloso que está ayudándonos a rememorar este magnífico festival del año 1979 con y para el niño. Cantarle al niño y cantar el niño. Leila, reconectando con el programa anterior, cuéntanos. Quisiéramos saber y mandar un saludo grande y sincero y cariñoso a cada participante de esos que estuvieron ahí, que fueron esos niños que hicieron esta labor tan importante en las manos de ustedes. Fueron 17 niños. Recuerdo que hubo un niño que no pudo asistir al festival, no recuerdo las causas, pero cantaron la primera noche del festival, cantaron 16. Y estos 16 fueron, porque no quiero omitir ni uno solo, fueron Ney Andrés Aibar, Emil Mariani Pérez, Emé González Pitaluga, Luis Aporrelo, María Virgen Gómez, María Magdalena Taveras, y Belice del Carmen Ceballos, José Ramón Morel Torres, que está aquí con nosotros, Alberto Ortega, Corín Oviedo, que ha lamentado muchísimo no estar porque está en los Estados Unidos, pero que se ha mantenido con nosotros y que creo que nos va a mandar un saludo grabado. Corín Oviedo, William Montero, que está aquí con nosotros, Arlet del Orbe. Esos fueron los 16. Wow, muchos nombres conocidos. Sí, estos sí, fueron sí. Los que ganaron. Esos fueron, no, esos los, fueron que, los participantes. Todos los participantes. Todos los sí. Participantes. ¿Cómo se escogieron, faltan, Leila? ¿Cómo se escogieron? Me faltan Arlet del Orbe, Francisco Veloz Santana, Pablo Yermenos, Pablo Yermenos y Celsa Gómez Peralta, que está aquí con nosotros. Y Ernesto Tenreiro. Wow. Fue realmente. Para mí ha sido una de las experiencias más bellas que yo he vivido. ¿Cómo fueron escogidos, como te preguntó Pedro? Porque estos ellos muchachos. Fueron escogidos, algunos por los mismos
compositores. Como dijo William, lo mandaron de su comunidad, los escogían de su comunidad para porque ya sabían que eran niños que cantaban. Y luego pasaron por las manos de nosotros para una prueba, para ver si calificaban para participar en el festival. ¿Y todos los que mandaron calificaron o ustedes hicieron una depuración? No, se hizo una depuración. Fueron muchos los niños que participaron, pero se hizo una depuración. O sea que ya en ese tiempo estaba lo que hoy día llamamos un casting. O una, una audición. Lo que pasa es que la palabra casting no se usaba. Exacto, en ese momento, una audición. Pero se hizo una audición donde los niños cantaron, participaron, para uno escucharle la voz. Sí, porque este fue un festival muy grande. ¿Cuánto duró este proceso, Leila, de la elección de los niños, de preparar las canciones? Fueron varios meses. Yo te diría que fueron más de 6 meses. Bueno, tendrían que ser, porque también es. Primero llegaba la canción, el concurso de las composiciones primero. Y luego, pero no te puedes, de las anécdotas que yo tengo que me recuerdan y me hacen gozar tanto, fue que vino el huracán David, que devastó la ciudad. Uno perdió comunicación con todo el mundo y yo tenía que entregarle las canciones a los niños y a los adultos, porque eran canciones inéditas, eran canciones que se tuvieron que arreglar. El director musical del festival fue Bienvenido Bustamante. Y la orquesta que acompañó a los niños fue la orquesta Caballeros Monte Carlo, que te podría decir que era una orquesta sinfónica. Claro, claro. Entonces, los niños tenían, y lo mismo los adultos, aprenderse esas canciones que no habían oído, no habían visto nunca en ninguna parte. ¿Cuánto se toma un niño que no tiene esa experiencia de aprenderse una canción para ensayarla y competir en un festival? Se toma su tiempo, pero déjame decirte que el tiempo me lo tomé yo, porque yo me aprendí las 35 canciones que participaron en el festival, las grabé en casete, tocándolas en mi piano, las melodías, yo misma aprendiéndomela porque yo no las conocía. Y luego salí con mi esposo, que fue muy benévolo conmigo, a llevarle aquellas canciones a los niños que yo no sabía dónde era que vivían, no sabía. Era buscarlo como buscar una aguja en el pajar. Y mira cómo tú te las aprendiste también. En una ciudad hasta devastada. Hoy día, me consta. Y lo hay que aclarar algo, un punto muy importante. Cuando Leila habla de 35 canciones, está hablando que fueron inéditas las que interpretaron los niños, pero también fueron inéditas las que interpretaron los adultos. Y todas esas canciones, Leila fue que se encargó de prepararlas en cassette y entregárselas tanto a los niños como a los adultos. Y entonces le decía, yo recuerdo que yo, señores, por favor, llévenle en el carro, le decía a los adultos, porque a los adultos quisieran más difíciles, porque tienen su tiempo más ocupado, pónganle en el cassette del día, pónganla mientras se están afeitando, pónganla para que se la aprendan, porque tenía que cantarla, no podían cantarla con papel. Claro. Era así, bueno, y gracias a ¿Qué Dios. ¿Qué te pasó con Yasmín? ¿Eh? Con Yasmín Opío, ¿qué te pasó? Bueno, él me pregunta porque él está fascinado con la canción que cantó Yasmín, que se llama Nace una flor. Y entonces, ¿tú la cantas esa, Pedro? No, ni siquiera me la sé, pero la conozco. Leila me la dio a conocer y quiero montarla. Es muy bella canción. Y como yo soy, lo declaro aquí, francamente, tan antiaborto, es una canción que realmente motiva muchísimo a respetar la vida desde su concepción. Dinos, Leila, ¿qué pasó con Yasmín? Con Yasmín, bueno, Yasmín igual que Aide eran alumnas del conservatorio. Yo las conocía, sabía, Yasmín en ese momento comenzaba a sonar ya como intérprete, muy jovencita. Entonces yo le ofrecí la canción a Yasmín. Yasmín se la llevó, la miró y como que no se entusiasmó mucho. Y cuando yo volví con ella, porque yo era motivándola, Yasmín, entonces te sabes la canción. Bueno, cuando yo la vi así, digo, Yasmín, mire, esa es la canción más bella del festival. Y yo se la canté. Y ella se la expliqué. Y ella se volvió loca cuando Pero adelante, Leila, puedes hacerlo. ¿Puedes cantar un poquito? Sí, sí, para que la explique. La canción es bella. Pero canta un poquito. Lo que pasa que, bueno, la canción dice, nace una flor a cada instante en nuestro mundo de dolor y de... En este mundo de dolor y de tristeza, nace una flor. Nace una flor abandonada en las calles desoladas de mi pueblo. Nace una flor y así sigue. Nace una flor. Oye, él la oyó una vez. No la dejes marchitar.
adorar, que el futuro está en su seno. Ven a darle paz y amor. ¡Qué belleza! Es una flor. No, bueno, es bellísima. ¿Qué poder tiene la música, señores? Y Yasmín se enamoró de la canción y la cantó preciosa. Los long play míos se quedaron en Alemania, en un estudio. Jamás lo volví a encontrar, pero ya, bueno, nos pusimos de acuerdo. Vamos a ver la forma de copiarlo. En Alemania se quedó el mío en Bayern. Estos long play en oro molido. El que lo ve, se lo coge. Mira, aquí cada quien te puede contar una historia de que el que lo prestó lo perdió. Sí, sí. Wow. Y los DVD con las tres noches, ella la tiene en su poder, que la guarda con... Sí, estamos, lo tenemos aquí en el canal. La guarda con un celo impresionante. Lo tenemos aquí en el canal. Porque M. González Pitaluga me prestó su VHS, porque yo lo busqué en Radio Televisión Dominicana y no lo encontré. Sí. O sea, que allá no lo tenían. Tú eres la única entonces. No, que estaba. Y ahora nosotros. Estar en, porque Radio Televisión Dominicana grabó esos, o sea, pasó los tres días. Ese fue un festival, tú en el programa anterior dijiste que por qué no se hacían festivales así. Realmente son festivales que demandan de mucho trabajo y de mucha energía y de mucha economía. Porque en ese momento nosotros podemos darle gracias a Dios que el festival estuvo apoyado por el Consejo Nacional para la Niñez de CONANE, con doña René Clan de Guzmán, que era una dama maravillosa y que apoyó ese festival en todo. Y se necesita mucho apoyo desde el gobierno para estas iniciativas. ¿Tú te imaginas lo que es tres noches consecutivas una radiotelevisora oficial grabando un festival? Y toda la preparación. Y pasándolo en vivo. Y tú te imaginas lo que es dos grabaciones de Lumplén, que en ese momento era lo más costoso, con la orquesta Caballeros Monte Carlo. Wow. Dirigida por Bienvenido Bustamante. Y los arreglistas, de esas canciones, Jorge Taveras, el mismo Bienvenido Bustamante, Papa Molina, lo mejor de lo mejor. León. Lo mejor de lo mejor. Señores, nos tenemos que ir a la pausa. Yo sé que el tema, ustedes se apasionan, y yo quisiera que en el próximo segmento habláramos un poco de este tema que salió así, pero que es tan real, y es el poder de la música. Miren cómo cantando, pues nos contagiamos todos. Y los temas como que llegan muy adentro con la música. Es que el poder que tiene la música, yo creo que nada lo supera. Además, que abarca no solamente generaciones distintas, sino países, razas, todo. Bueno, fíjense, guardando sus diferencias, ¿verdad? El fenómeno que causó Despacito, que es una de las canciones últimamente más replicadas, más oídas, que los chinos en esos videos que nos mandaban de WhatsApp se ponían a cantarla sin entender siquiera lo que estaban diciendo, creo yo, ¿verdad? Sí. Vámonos sí. A la pausa, volvemos. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer. Y junto a miles han podido ver que todos juntos lo podemos hacer. En Milex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años. Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande. República Dominicana crece con Milex. Service World. Preparamos todo tipo de laptop, electrodomésticos, proyectores, celulares, cámaras, impresoras y mucho más. Estamos ubicados en el primer nivel de Plaza Naco, número 14.
Llámanos al 809-287-8302 y nuestro WhatsApp 809-802-6116. Con nuestra sucursal en Santiago, en la Avenida Estrella Sadalá, número 15, Plaza Isabel Emilia, local 103. Para más información, 809-724-5315 y nuestro WhatsApp 809-287-8302. Service World. ¿Sabías que en la República Dominicana existe un mercado de valores donde participan inversionistas que demandan y ofertan acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, valores de fideicomiso, valores titularizados? ¡Conócelo! La Superintendencia de Valores lo regula, supervisa y promueve con información oportuna, veraz, transparencia y protección al inversionista para contribuir al avance socioeconómico del país. El mercado de valores lo integran la bolsa de valores, bolsa de productos, depósito de valores, puestos de bolsa, administradoras de fondos de inversión, compañías titularizadoras y sociedades fiduciarias. Haz tu mejor elección. Más información en nuestra página web y redes sociales. Campaña de educación y protección al inversionista de la Superintendencia de Valores de la República Dominicana. Tiempos de júbilo por sus obras en el Templo El Calvario. Del 24 al 28 de este mes, celebrando el 38º aniversario. Mensajes con los pastores Jesús Diloné, Darío Mateo y Miguel Luperón. Además, cantantes invitados, testimonios, música en vivo. Cultos a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10:30 de la mañana. Comparta con nosotros estos tiempos de júbilo por sus obras. Templo El Calvario en la Abraham Lincoln 964, a dos esquinas de la John F. Kennedy. Dios quiere bendecirte. Te invitamos. Bueno, hablamos del poder de la música. Yo quiero que, Pedro, tú inicies estos comentarios, hablando desde tu punto de vista, tú que eres un intérprete de tantos años y de tantos géneros, a pesar de que eres lírico. Pues, ¿cuál es para ti el poder de la música? ¿Qué tanto llega? ¿Hay algo que llegue más que la música? Sí, yo creo que la música es como el amor. De hecho, la música es una de las plataformas más importantes que el amor ha usado siempre. De manera que es algo que nos identifica como raza humana, sobre todo por la capacidad que Dios nos ha dado de versatilizarnos en la música, porque pudiéramos decir que en las aves hay realmente un idioma musicalizado. Sí, un canto. Pero nosotros tenemos la oportunidad de hacer nuevas creaciones, porque hasta en eso somos semejantes a Dios, señores, somos entes creativos. Sí. Y la música es, creo que es lo que más lo demuestra. De hecho, mira cómo estamos reunidos en base a una cosa que pasó en el 1979. Y que déjame decirte, como yo estaba explicando anteriormente, uno se desconectó de los niños porque siguió con tanto trabajo, y los niños pequeños que para moverse necesitan de los grandes. En fin, cada quien siguió su vida. Pero en el año, bueno, yo seguí viendo algunos, pero en el año 2014, apareció Iselsa como un milagro, que vino de los Estados Unidos. Y entonces Iselsa me procuró, bueno, fue un encuentro lindísimo. Luego con José Ramón me encontré hace poco. Con William había tenido noticias también de que había estado por Alemania y esas cosas. O bueno, sea que se fueron reconectando todos de nuevo, ¿eh? No todos. Quisiéramos ver si pudiéramos conectarnos, ojalá. Ojalá pudieran aparecer los otros y ver qué pasó en ese tiempo. Bueno, porque y son entonces, 38 ¿cómo te conectaste años? Tú con Leila de nuevo? ¿Cómo lo pudiste hacer? Yo hice una exhaustiva investigación. Fui al Teatro Nacional, o sea, hice varios contactos. Y finalmente me dijeron que ella estaba dirigiendo en ese momento. Tenía un cargo en el Teatro Nacional. Ajá. Y tan pronto conseguí su número telefónico, me apresté a llamarla de inmediato, y para mí eso fue algo tan emotivo que aún lo recuerdo,
y se me ha quedado grabada en la memoria, como este momento que estamos viviendo ahora. Tú que vives en los Estados Unidos, que tienes esa añoranza de tu gente, ¿no? Sí, para mí esto realmente es un sueño, estar aquí compartiendo con mi amada Leila, porque es amada por demás. Es una mujer que ha luchado y que hizo posible que este festival se llevara a cabo por su esfuerzo, por su dedicación, por su empeño. Aún a pesar de tantos obstáculos que se presentaron, hasta climáticos, ella venció todos esos obstáculos y hizo realidad este proyecto tan importante. ¿Qué significa para ti tu dominicanidad viviendo en los Estados Unidos como artista? Bueno, representa mucho para mí, porque iniciar de a corta edad, por ejemplo, en mi caso, a los 3 años ya yo estaba en un escenario. Yo empecé en Radio Televisión Dominicana unos concursos que hacían para niños. Recuerdo que tenía 3 años cuando canté. No recuerdo qué fue lo que canté en esa época, pero me gané, recuerdo, un paquete de galletas Atue y Guarina, una caja de chicles Duble Buble y unos tenis Campeón. Señores, la publicidad llega, porque ¿quién no se acuerda de esas marcas que hacían tanta publicidad en esa época? Y cuando yo llegué al barrio, ya tú sabes, todo, tuve que repartir todos esos chicles, todas esas galletitas, y solamente me quedé con los tenis, con mis tenis Campeón. Pero realmente sí, desde pequeña edad yo tenía esa inclinación artística. Y tener esta oportunidad al lado de Demi y del Departamento de Educación Musical Integral, que ella era la directora en ese entonces, y ser seleccionada, haber sido seleccionada como una, sabiendo que habían tantas niñas, tantos niños que habían puesto sus voces para evaluar, y yo ser elegida, para mí eso fue algo memorable y digo, wow, qué privilegiada fue. Es muy importante para los niños esto de los concursos, de saber que por su calidad ellos llegan, de que tanto practicar algo y tener pues la disposición de hacerlo tiene sus frutos. Yo creo que es muy importante. ¿Y cuál era la canción que tú querías que cantáramos? Digo, que cantaran ustedes, porque yo sí que no canto. Aide, ¿cuál es la canción que quieres? Cantó dos canciones muy bonitas. ¿Y tú querías que ella cantara un pedacito? Ustedes saben que uno aprende que hay que calentarse. ¿Y cuál era la canción, Aide? Increíble, tú eres ya fuera de serie. ¿Y cuál era la canción, Aide? Era Yo conocí a un niñito y a los escolares, una salve. Pero lo que a mí me impresiona es el contenido que tenían. Que hoy día, desde hace unos añitos, me encuentro con jóvenes que me dicen, ay, usted cantó, usted, me dicen, usted, muchachito, que la ponen en el colegio. O sea, wow. Que son canciones, quiero decirles que la están poniendo en colegios aún hoy día, como descubriéndolas. Ay, Dios. ¿Cómo era? Ay, Dios mío. Entonces uno tiende a coger el tono que uno tenía. Un carrito distraído con un gran camión chocó, porque con la luz en rojo el semáforo pasó. Y yo conocí a un niñito que su curso repitió, porque no hacía la tarea que mandaba el profesor. ¡Ella! Y era pirita, y era pirita, y cosas. Lo que pasa es que, ¿verdad? No me dijeron que... que vamos a cantar. Mi vocalización, usted sabe. La canción mía después la usó, se usó para la apertura de la radio, en la mañana de la radio de Radio Televisión Dominicana. En Radio Televisión Dominicana abrían con eso como a las 3 de la mañana, era... Yo le canto a Dominicana, a la tierra grande donde nací, porque en el mundo no hay otra tierra que sea más linda que mi país. A propósito, que ella dice que la conocen en la escuela, la mía era mi maestra. Por ende, la ponen hoy día. Wow. No saben que este muchacho creció. Cántale un pedacito, porque eso es una entradita. No estamos, saben que no estamos calentados. Es una tertulia. Ya. Sí, cierto. Muy temprano en la mañana me levanto con amor. Me dispongo a ir a la escuela, siempre alegre, siempre listo para aprender la lección. Muy lindo. Eran preciosas, ¿eh? Claro, en otro tono, ¿eh? Sí, claro. La mía era de al fiel maestro. Al fiel maestro. ¿Quieres cantar? Sí. Ay, qué cosa. Sí.
A mi maestro querido, yo le quiero tributar un homenaje sincero que le traigo en mi cantar. Oh maestro de las aulas, te quiero felicitar. Pasas meses, días, horas impartiendo tu enseñanza para el niño educar. Dios mío, ¿cómo se recuerdan de las letras que interpretaron cada uno de ustedes? El contenido de esas letras es maravilloso, de todas esas letras. Son canciones maravillosas. Es un fenómeno. Hubo una niña que escribió su propia canción. Y bien que ahorita Pedro hablaba de eso, de lo de las aves. Aimé González Pitaluga, que grabó ese Pajaritos de mi sueño. Caramba, debió venir Aimé también. De la ilusión, sí, de los sueños de los niños, pajaritos del corazón. Lindo, lindo. Ella creó la canción y la cantó. Aimé, ¿verdad? Sí, sí. Aimé. Wow, una muñequita de trapo. Ay, muñequita de trapo. María Virgen, María Gómez, Virgen que fue la Gómez. Más, una de las más pequeñas. La más pequeñita, tenía 6 años, sí. María Virgen. Mi caballito cantó, de... Muñequita de trapo, con carita de gato, ¿cómo te llamas? Amas tú, tal vez tata o cucú. Bueno, señores, vamos a cerrar este programa recordando esa época tan linda, tan significativa, donde se hicieron estas letras. Yo no realmente no conocía el festival, no lo recordaba, pero veo que fueron letras fantásticas, sí, sí. Se le cantó a los profesores, a la escuela, pues qué lindo. Ya me acuerdo de la otra, es que uno la va como... Claro, es que hace un poco de años. Existe la necesidad en el país. Si queremos menos violencia, vamos a incentivar, vamos a fomentar estas cosas. Y qué mejor forma que la música. Y principalmente contagiando a todos los niños en las escuelas. Porque, ¿quién no se acuerda de esas canciones que interpretábamos en las escuelas cuando estábamos todos juntos? En una época que somos tan permeables. Claro. En una época donde somos esponja absorbiendo todo. Y tenemos esas tantas ilusiones. Y creemos que podemos cambiar tantas cosas con nuestras iniciativas. Que, wow, ojalá. Y fíjate lo hermoso de actividades como esta. Que fíjate, ellos no se habían vuelto a ver, la mayoría. No. Y fíjate que no nos hemos podido ni siquiera comunicar con los demás que participaron. Algunos hemos tratado de comunicarnos con ellos y no hemos podido. ¿Y cómo se han unido aquí? Pero mira que tú los ves y cómo no, hemos entrado en un chat por WhatsApp. Y tú los ves y parecería como que no se han separado en esos 38 años. Han seguido juntos. 38 añitos. Eso es demasiado. 38 añitos. Que han pasado como sin sentirlo. Tú dijiste ahorita que tú seguías siendo chiquito. Sí, es lo que digo. Señores, ¿cuánto une la música, pero los recuerdos, la historia? Por eso nosotros los dominicanos, que nos sentimos parte de una gran familia, tenemos que defender lo que son nuestros valores, lo que nos une, y sentirnos así como somos, dominicanos, familia. Gracias, Leila, por reunir este maravilloso grupo que hace 38 años hizo ese festival en Radio Televisión Dominicana, el Festival de Música Infantil. Festival Dominicano de la Canción, que tenía dos categorías, categoría de adultos y categoría de los niños. Espero que se recupere ese cassette que tiene que andar por ahí por Radio Televisión Dominicana. Déjame decirte que hay que darle las gracias, que más que a mí hay que darle las gracias a ellos, porque ellos son los que han motivado y ellos son los que quieren reunirse incluso con los demás que participaron en el festival, que busquen la manera de comunicarse con nosotros de alguna manera para volver a vivir esa experiencia, que sembró un cariño que lo que ha hecho es dar frutos muy hermosos. Bueno, este programa lo vamos a colgar en YouTube, de manera que todos van a tener la oportunidad de verlo ahora con esta tecnología. Como siempre les digo, vivimos la mejor época, señores. La época que tenemos la información y la cercanía de cualquier persona a través de un clip. Se nos acabó el tiempo, señores. Hasta la próxima entrega.